Nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical. Escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades. Todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Hola amigos del programa Músicos de Nicaragua hacen su historia. Esta vez vamos a referirnos a la historia de un grupo musical que por sus ritmos originales de funk y percusión de origen africano obtuvo el primer lugar en un festival de rock que se desarrolló en la capital nicaragüense. Ese grupo se denominó Buana, una expresión africana que significa amigo. Los integrantes de esa agrupación eran los Junior, que lideraba Roberto Martínez, conocido en la farándula nicaragüense como Maguila. El festival de rock se llevó a cabo en el desaparecido estadio de fútbol Tomás Crancho, campo de juego ya desaparecido. En esas instalaciones apareció el grupo Buana, que después de mezclar ritmo afrocubano, le dio una sorpresa a los asistentes al festival de música. Buana se enfrentó musicalmente a las mejores agrupaciones de rock de la época, entre ellos La Dulce Zona Púrpura, los Five Hippies, los Heller, entre otros. Al resultar como ganador del evento, Buana obtuvo su pase para viajar a Costa Rica, donde grabaron su primer disco en acetato en los estudios de Indica, donde un tema que improvisaron fue el que hizo vender el álbum en Centroamérica y algunos países de la región latinoamericana. El director de Buana, Roberto Martínez, conocido como Maguila, emigró a Estados Unidos en 1978 debido a las condiciones político-sociales que existían en la nación. Años después del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, Maguila visitó Nicaragua en varias ocasiones. En uno de esos viajes lo entrevistamos en Managua, donde nos habló de un proyecto para masterizar los dos primeros long play que grabó el grupo Buana. También hizo referencia al avance que había logrado con nuevas tecnologías los estudios de grabación en Nicaragua en la década de los 90. Sobre esto y la forma como grabó Buana en Costa Rica, vamos a escuchar a Maguila a continuación y seguidamente el tema Sabor Tropical. Ahora que estuve en el Teatro Nacional, estuve viendo el grupo de Andrés, ¿verdad? Ya está. ¿Verdad? Y han avanzado mucho, técnicamente han avanzado mucho, ¿verdad? Nicaragua es bastante diferente ahora musicalmente hablando que antes. El sonido era demasiado primitivo antes, también hay que ver. Ahora estamos hablando de consolas virtuales con 300, 400 canales. Antes grabamos una Ampeg de 4 canales. ¿Vos sabés? De reel to reel, que le llaman, ¿no? De carrete. Y ahora es diferente, la tecnología ya creció, avanzó y es diferente. Por eso es que yo quiero hacer los dos primeros discos que son históricos, el totalmente remasterizarlo porque tenemos nuevos sonidos, nuevos teclados, ¿verdad? Es diferente la calidad y esa es la razón por volver a hacer todos esos dos discos con arreglo nuevo. Volver a grabar todos los temas que grabaron aquí. Exacto. Sí, pero el nuevo arreglo. Con un nuevo arreglo. Sin perder, claro, la originalidad. Exactamente. Ahora, incluyendo, pues, claro, la tecnología que ahora es. Sí. Pereira, que es. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de tecnología utilizaron cuando grabaron? Bueno. Hombre, pues era simple. El sonido era puro desde el amplificador al micrófono. No. Lo que hacían era ponerte un micrófono enfrente del amplificador. Y no había ningún tipo de pedales, no habían efectos, no existía nada de eso.
Lo más cercano que logramos agarrar fue un guagua. Cuando salió Jimi Hendrix con su guagua, pues todo el mundo se compró un guagua. Es lo único que nosotros utilizamos para. Pues ahora hay tanto adelanto, tantas cosas, ahora hace maravilla con un pedal de esos, ¿no? Y como te digo, era un micrófono, echábamos coro todo, ¿verdad? No existía, digamos, tantos canales o tantas cosas, eran cuatro canales nada más. Grababan, sí, primero una base, ¿vale? Claro, primero grababan. Nosotros grabamos de una sola vez. Y todo, De una sola vez. Solo que hubiera una segunda guitarra, grababan después una guitarra montada arriba. Una pista que se llama, ¿no? De guitarra extra. Como en algunos temas de, por ejemplo, en Chapumbambé, ¿verdad? En canciones como La Patada y eso, que van dos requintos, ¿verdad? Pues teníamos que hacerlo en doblaje. ¿Entendés? ahí Ricardo tocó teclado en esa grabación. Solo teclado y en algunas canciones también tocó guitarra, tocó la guitarra como por ejemplo en Chapumbambé, ¿verdad? Tocó también en La Patada, ¿verdad? De ahí el resto casi solo teclado. Tema musical que fue una parodia a la Guardia Nacional de la dictadura somocista que grabó Buana y que lleva el nombre de La Jurumba, también nos habló Roberto Martínez durante la entrevista que continuaremos escuchando y seguidamente el tema La Jurumba, canción que todavía se escucha en algunas radioemisoras nicaragüenses. Hay una historia de que un tema que le dieron a la autoría Salvador. Sí, la razón fue de que fue un tema de que nosotros sabíamos que Ricardo componía, yo componía, Román componía, todos teníamos música, Danilo también, pero Salvador él no componía música, ¿eh? Y era una de las personas que más había hecho por la banda, era prácticamente el que le debíamos el sonido primitivo de la banda, de los cueros. Y cuando salió
el tema de este, ¿cómo se llama? La Jurumba, fue un tema que la idea original, yo desde que nací fui un fiel admirador de la Sonora Matancera, ¿entendés? Y había una canción de la Sonora Matancera, ¿verdad? Que se me escapa el título ahorita. Y entonces yo utilicé eso, ese bajo, que decía tan bam 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 bam, ¿verdad? Y empecé a jugar con eso, ¿verdad? Pero solo fue la música, el bajeo, y Román vino con el de que la Jurumba me quiere vacilar, y los churros, y el esto y el otro. Y Ricardo hizo la totalidad de la introducción, donde dice pan perniro, piruriru, porque él es un poco más jazzista. Nosotros éramos un poco más latinados, ¿verdad? Y entonces juntamos los dos estilos y salió la canción, realmente es una creación de Román, de Ricardo y mía. Entonces, para que no hubiera pleito entre los tres, porque después ahí anda todo el mundo, no, yo hice eso, no, la hizo, no, yo es mía. Para evitar problemas le dijimos, nos pusimos de acuerdo, no, entonces para que no nos matemos, regalémosela a Salvador. Y Salvador la firmó. Nosotros el contrato que tenemos de derechos de autores con BMI, una compañía norteamericana, ahí está sentado que Salvador Fernández es el dueño de esa canción. Ahora, la historia de la Jurumba es increíble, porque cuando nosotros llegamos a grabar con Ricardo, ellos nos dijeron, todo está bien, todos los temas que traen, pero me van a tener que recortar uno o dos, porque no son comerciales. Y me dan un tema comercial. Nosotros nos volamos un día entero, sabiendo qué hacíamos. Y la Jurumba salió por necesidad, de relleno, para que la compañía no estuviera en la joda de que cámbienme esto, cámbienme. Entonces empezamos a componer ese tema. Yo les dije, mire, yo tengo un bajo que la Sonora Matancera hace así, de esta manera. Y Román dijo, bueno, metámosle este coro. Y Ricardo dijo, yo le hago el intro. Y el solo de piano. Y entonces nos juntamos y salió, a la gente le gustó. Y lo que nosotros creíamos que era lo que iba a pegar el golpe para que nosotros nos ganáramos un buen nivel de venta, que eran el tema de Juana, toda la patada y todo más. La canción que más vendió de la Jurumba. Esa fue la que fue un éxito total y fue la que hizo conocer a la banda por todos lados. Y se le asignó a Salvador. Esa es la historia de la Jurumba. ¿Sabes que ese tema todavía lo pasan en la radio aquí? Ah, claro, en todos lados. En todos lados. Y ese tema, yo no sé si todavía lo anda ya, más viva lo estuvo tocando por buen tiempo. Bueno, yo he oído muy buenas versiones. Un día me llegó una versión a mí que me mandó Ricardo, que tenía una parte como de rap, y que el que cantaba el tema era el mismo Román, que lo convencieron para que grabara. Yo no sé cómo estuvo el cuento, pero Román grabó eso. Que lleva como, es como un rap, ¿verdad? Como uno de esos estilo diferente al que nosotros habíamos hecho tropical. Y me tocó oír otro con un grupo de la costa, creo yo, que lo hicieron rumba al final. O sea, hay varias versiones y muy bonitas las versiones. No tienen nada que pedirle a la versión esa. Y la letra de esa canción era un vergazo a la Guardia Nacional, a las patrullas. Lo que pasa es que era una época en que todos andábamos en la fumadera, ¿verdad? Y la guardia andaba suelta. No te podían ver con el pelo largo, porque te paraban. La guardia de antes, cuando uno andaba en las calles a medianoche y venía un vehículo de eso, nadie se escondía de un ladrón, nos corríamos de la guardia, ¿verdad? Y para no darles a entender, para no delatarnos, decir, ahí viene la guardia, ahí viene la guardia, toda la gente vieja le decía la jura, ahí viene la jura, ahí viene la jura, y ahí viene la jura, los mexicanos también, ahí viene la jura, y la jura, y la jura, y nosotros le cambiamos un poquito nada más y le pusimos, no, pues ahí viene la Jurumba. O sea, el tema de la Jurumba, lo que es el título, es de 2-3 años antes de que se compusiera la Jurumba. Es lo que decíamos para los tiempos en que nos juntábamos en la Rubel, en el Agmiel, en la carne asada del Gran Hotel. Estábamos en la carne asada esperando comprar carne asada y todo el mundo estaba fumando. De repente llegaba el becat de la guardia y todo el mundo decía, la Jurumba, y vámonos a perderse todo el mundo, ¿verdad? Y la canción vino mucho después de eso. O sea, estaba basada en la persecución de la guardia a todo el que andaba fumando. La canción de la Jurumba. Ya Maribel hizo un especial hace como más de 10 años sobre Juana. Uh-huh. Participó Salvador. ¿Tiene información de eso? No, nunca me di cuenta. O sea, ¿en aquella época la Guardia nunca intentó querer sacar de circulación esa canción? No, realmente no, porque no la asociaban con ellos. No la asociaban. Por eso fue que se puso ese nombre, para que ellos no la detectaran. Porque a ellos le decían o la chota o la jura. Pero cuando ya les dice, viene la Jurumba, tal vez delante de otro guardia, ¿verdad? Viene la Jurumba, apurémonos, viene la Jurumba. Entonces todo el mundo se va, se corre, el guardián y cuenta se dio porque él sabe que la Jurumba, ¿qué es eso? Nadie sabía. Sí. Era una manera de evadirlos a ellos.
rompió ventas en todo Centroamérica inmediatamente, la Burumba. Como te digo, fue un disco de relleno y que nadie pensó que valiera un centavo, man. Y fue lo que más pegó. Fue lo que más pegó. Así que más pegó. Eso es lo que es la... Así es de paradójica la cosa. Musical Buana, cuando en 1971 grabaron su primer disco LP en Costa Rica, tenía la siguiente estructura: Roberto Martínez, primera guitarra y voz; Donaldo Mantilla, el picudo, en la batería, timbales y percusión; Salvador Fernández La Chava en las congas, bongoes y percusión; Ricardo Palma en los teclados, guitarra y voz; y Román Serpa, el bajo, percusión y voz. Pero mejor sigamos escuchando la entrevista con el director de Buana y seguidamente el tema Buscándote, grabado por la banda nicaragüense en un estudio de grabación de la capital costarricense. Ahora, ¿conservarán la figura del negrito? Siempre. ¿La van a conservar? Siempre. Nos la cambiaron varias veces en Inglaterra porque dijeron que era muy ofensiva y pusieron una negra más horrible y más discriminatoria en contra de la mujer, que salió peor que el negrito.
¿verdad? Y la cambiaron y todo, y no tenían por qué hacer eso, ni tenían la autoridad porque no eran de la compañía, no era ni siquiera CBS, sino que le cambiaron porque les dio la gana cambiarlo, dijeron que era muy ofensivo el negro, que era racista. Y en vez de eso sacaron a una negra que está acostada, desnuda, con un montón de monos detrás ahí, y fue peor, peor la cura que la enfermedad. ¿Ya? Y al fin, ¿quién fue el que hizo ese diseño, ese dibujo? No se sabe, ese es un enigma. El indio se puso a hacer unas declaraciones diciendo que era Chico Luis. Yo lo llamé a Chico Luis y le dije, Chico, ¿vos hiciste el logotipo de Juana? No, hombre, tan loco, yo no. Cuando yo llegué, ustedes ya lo tenían. Pero como el indio trabajaba con muchas publicidades, con la cuadra Chamberlain, con la... Él a uno de ellos le encargó eso y llegó ya con el logo hecho. Pero nunca se identificó, nunca nos dijeron quién era. No sabemos quién fue. Y el nombre lo pusimos el Jaime y yo, junto con Danilo, los tres. La idea original del nombre fue de Jaime, y luego Danilo y yo nos pusimos de acuerdo todos porque hicimos una votación de varios nombres, ¿verdad? Y llegamos a esa, ¿verdad? Ese es un vocablo que usan los negros, digo, los africanos. Sí. Lo sacaron de los paquines de Tarzán. Tal vez sí, porque es un vocablo swahili, africano, ¿verdad? Sí, que significa amigos, o amistad, o amigo. Y realmente salió porque cuando llegaban los turistas a los safaris, al África, ellos contrataban a los morenitos africanos para que los acompañaran en el safari. Y ellos, esa era la manera respetuosa con que los saludaban. Buena, mira, buena, buena viene, buena va. Amigo quiere decir, pues. Por eso lo usamos el nombre. ¿Cuáles son los otros nombres que compitieron para poder decidirse ya por Buena, pero salieron otros nombres? Imagínate, no me acuerdo, yo no recuerdo, no, sinceramente no. ¿Eso tiene hace cuánto? ¿40 años? Más o menos, como 40 y pico. ¿40 y pico de años? Sí, o sea, Buena nació como en el 68, 69. Lo que pasa es que llevábamos una doble vida, salíamos a tocar y fue el arreglo que hicimos con el indio. Vamos a ir a tocar comercialmente con como junior, pero por debajo vamos a estar ensayando como Buena, sin salir al aire, hasta que nos presentaron en el Crenshaw. Yo no me acuerdo, yo hace mucho. ¿Fue en el 70? Sí. 70. ¿Por qué fue que en el Crenshaw era ese requisito que tenían los grupos que aparecer con un seudónimo? Porque no aparecieron, Juana fue a aparecer como seudónimo. Como un seudónimo, presentar, sí. Porque así nacen los átomos también. También. Y los átomos también eran los cerca. Sí, sí. Y también la dulce zona de púrpura. Ajá, la dulce zona de púrpura. Exactamente. Pero ¿por qué establecieron ese requisito? ¿Cuál era? No sé, pienso que se puso de moda o algo así, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nosotros así somos medio, nos dejamos llevar, digamos, por las influencias, ¿verdad?, que hay en el ambiente. Y en ese tiempo nosotros seguíamos mucho, muy de cerca la cultura americana e inglesa. Sí. Y ellos tenían esa costumbre y nosotros le seguimos. Estoy
Durante la época que entrevistamos a Roberto Martínez, este estaba escribiendo un libro sobre la historia del grupo Buana y toda la experiencia musical que adquirió Maguila en otras bandas nicaragüenses. Seguidamente escucharemos el tema titulado Chapumbambé. Que es cierto que después que se presentan ustedes, César Estrada y César Ruiz, Chichón Ruiz, en el programa El Oráculo de los Césares, hablando sobre la presentación de usted, te dijo César, el sonido que estaba sacando Juana es como que estaba brotando del centro de la tierra, ¿es cierto eso? Sí, sí, César Ruiz es uno de mis mejores amigos y él dijo que la música que nosotros hacíamos era totalmente primitiva y que salía del centro del territorio, o sea, como quien dice, del corazón de la tierra de nicaragüense. Y él fue el que nos puso ese eslogan de los intérpretes del ritmo prohibido, que es el que usamos nosotros comercialmente. Por eso está ahí en el libro. Dice, Buana, la música de los 60 y 70, intérpretes del ritmo prohibido. Porque Chicho fue el que comenzó con eso. Entonces, para cerrar, la tercera y última parte del libro es el proyecto Revivir Buana. Exactamente. Eso va a meditar otro capítulo que vas a escribir. Exactamente. Y todavía falta, quiero hacer otro libro de todas las bandas con las que toqué, porque yo no toqué solo Buana, yo toqué con un montón de gente. Recordame otras bandas que no me hayas mencionado. Bueno, yo grabé con Polidecto, con los Music Master, con los Junior, con los Falcons, estuve tocando con Agujeta, con Roberto Montalbán, Fea Hacer el Cuero, con Africans, anduve un buen rato ahí con los Bad Boys, tal vez no oficialmente, pero andábamos para todos lados, yo tocaba y cantaba ahí. Yo tengo por ahí la lista de todo eso, ¿me entiendes? Porque se me escapa de momento, pero yo te voy a mandar el escrito ese, en donde narro todo desde el comienzo hasta la última banda con la que yo anduve trabajando. ¿Estaba bajo siempre? ¿Sí? Siempre toqué teclado. ¿Teclado? Con Polidecto tocaba teclado, con los Africans tocaba teclado, con los Falcons tocaba bajo y cantaba, con los Junior tocaba bajo y cantaba. Mi primer banda como guitarrista fue con Buana. Ahí fue mi debut. Me contaste que para aprender a tocar guitarra fue el que vos le pediste ayuda. Chico Alvir. ¿Cómo pasó para aprender a tocar teclado? ¿Algo parecido? Había un piano en el gobierno y yo me sentaba a estudiar. Y yo por mi cuenta, cuando hice una banda en Monseñor Lescano con mi tío, le dije que sacáramos un pianito y un órgano. Era un órgano Fender, me acuerdo, y él lo sacó y yo me puse a estudiar ese piano, y entonces yo tocaba los teclados con él. Y yo aprendí en ese piano. Nunca tuve un entrenamiento formal, académico, ni nada de eso, todo fue de oído. Pero yo ya tocaba, saxofón, tocaba trombón. Había estudiado con Rómulo Acevedo en el Goyena. Yo había estudiado teoría musical con él y era miembro de la banda de guerra del Goyena. Pero cuando vino la música electrónica me puse a tocar bajo y guitarra. Pero he grabado en casi todos los instrumentos. ¿Y cuál es el instrumento que te apasiona más de todo lo que sabes tocar? La guitarra. Y el bajo, las dos cosas. Pero también toco percusión y lo que más he hecho allá es cantar.
Están escuchando el programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia. Salvador Fernández, conocido como La Chava, ya fallecido, fue el conguero de Buana, hijo de una familia de músicos capitalinos conocidos todos por su virtuosidad. Una hermana de La Chava, Ana María Fernández, fue percusionista oficial de Los Satélites del Ritmo, una de las bandas más representativas de la música capitalina en la década de los 50 y inicios de los 60. Salvador, además de formar parte de Buana, trabajó como conguero de los solistas del Terraza en Managua, la banda Río Sangre, el grupo Climax en Costa Rica y la orquesta La Manzana de la ciudad de Los Ángeles, California, compartiendo con su excompañero del grupo Buana. Marta Fernández, hermana de Salvador, también formó parte del grupo Buana en 1973, pero por un poco tiempo. Escuchemos con Buana, de su primer LP, el tema La Patada. Sobre este tema, el músico nicaragüense radicado en San Francisco, California, René El Chapo Domínguez, nos dijo que ese tema es de su autoría y que se lo pirateó Román Serpa cuando era bajista de Buana. We'll be right back.
Dentro de los primeros integrantes que tuvo Juana, el primer baterista fue Jaime Vanegas, quien después de emigrar a Los Ángeles, California, es sustituido en Juana por Donaldo Mantilla, el Picudo, y que actualmente reside en California. Seguidamente escucharemos otro tema de Juana titulado Lolita. Yo tuve una vez una chica que no he podido olvidar. Y hoy me siento tan triste sin ella. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podría yo hacer? Ya no puedo ni pensar en ella. Porque voy caminando solo, sin nadie a mi alrededor. Oh Lolita, ¿dónde te has ido? Negra, me siento bien. Me siento bien a tu lado. Negra, 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 soy tan feliz. Vivir sin tu querer. Oh Lolita, ven junto a mí. Vámonos. Lolita. Thank you.
Thank you.
Están escuchando el programa Músicos de Nicaragua Hacen Su Historia. El tema de Juana fue una composición del tecladista Danilo Amador, ya fallecido. Es una composición instrumental que cautivó a miles de nicaragüenses cuando Juana se escuchaba en algunas radioemisoras capitalinas durante la década de los 70. Escuchemos a continuación el referido tema musical. Thank you.
Juana nos ofreció todos los ingredientes para cocinar un excelente rock latino. Su director Roberto Martínez es un fiel seguidor de las enseñanzas del gurú, el mexicano Carlos Santana. En los teclados, Danilo Amador demostró con su destreza en el uso del Hammond a lo Greg Rolie en el álbum Abraxa, que podría estar en cualquiera de los primeros discos del guitarrista de Jalisco Carlos Santana. Por último, la percusión de Salvador Fernández y Donaldo Mantilla emularon perfectamente las que hubiera ejecutado José Chepito Area en el tema Oye Cómo Va, original de Tito Puente. Seguidamente escucharemos el primer tema del segundo long play grabado en acetato por Juana. El tema en mención se llama Fabiana, tema que compuso el bajista de Juana, el chileno Charlie Aravena. Aravena fue bajista del grupo chileno de Pat Henry y los Diablos Azules. Cuando formó parte de Juana, estaba en una relación con una joven nicaragüense. Thank you.
La alineación que tenía Juana para la grabación de su segundo álbum era la siguiente: Ricardo Palma en los teclados, Roberto Martínez Maguila, él como el guitarrista líder, Charlie Aravena en el bajo y vocal, Donaldo Mantilla el picudo en la batería y percusión, y Salvador Fernández la chava en las congas y bongoes. Escuchemos a continuación el tema Tócame, compuesto por Ricardo Palma Ibarra. Recorrido musical del pasado de Juana, escucharemos los temas Buscándote, de la autoría de Donaldo Mantilla, y Para gozar,
una composición del bajista chileno Charlie Aravena. Yeah.
sabrosón está el pepe, bueno pa' gozar, con sabor a ese encierro, rico hasta el final. Sabrosón está el pepe, bueno pa' gozar, con sabor a ese encierro, rico hasta el final. Sabrosón está el bembe, bueno pa' gozar, con sabor a ese encierro, rico hasta el final. Sabrosón está el bembe, bueno pa' gozar, con sabor a ese encierro, rico hasta el final. Cerebro del grupo Buana en impulsar el rock latino en la década de los 70 fueron Roberto Martínez Maguila y Jaime Banega, quien fue el primer baterista del grupo. Pero escuchemos a continuación el tema Manahuap, una composición del maestro Ricardo Palma Ibarra, fallecido en el año 2022. Producciones que Buana dejó para la historia son temas como Al Final, que compuso el maestro Ricardo Palma, y seguidamente escucharemos Un Hombre Como Yo, una composición de Roberto Martínez, el líder de Buana. Thank you.
Ángel Tropical fue otra composición paraguana la que vamos a escuchar a continuación en este programa especializado en difundir el arte de los músicos nicaragüenses. Y así, la historia de Guana continúa viviendo en las notas de sus canciones y en los corazones de quienes fueron tocados por su música. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Nos vemos el próximo episodio de Músicos de Nicaragua hace su historia. Estuvo con ustedes Edgar Barberena desde Managua, Nicaragua. Los temas finales que vamos a escuchar en esta edición son Sabor a Trópico y Ritmo Matizón, producciones del líder de Guana, el músico nicaragüense Roberto Martínez. Será hasta la próxima.
Nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia. Con una innovación musical. Escuche este y todos los sábados conciertos en vivo de nuestros conjuntos musicales de años anteriores que realizaron en diferentes localidades. Todos llenos de alegría y profesionalismo para el deleite de todo el público que gusta de la buena música. Baladas, salsa, cumbia, rock. Y más ritmos musicales, usted los podrá escuchar en nuestros conjuntos nicaragüenses del ayer hacen su historia.